Les amb moltes coses, perquè doncs, us va conèixer quan jo vaig començar a Madrid i llavors començava amb el Fedeti, va ser una persona que de seguida vaig connectar i tal, però ja presentava maneres i s'ha vist que una persona que va començar amb el Fedeti fins ara arribar a director general no és una cosa normal, perquè ell el que sap fer és moltes coses, però a part de tenir un coneixement tècnic de formació, perquè ell és enginyer, per tant coneixia els temes i a nosaltres ens anava estupendo com a polítics que ens ajudessin i ens ajudaven cada vegada. Jo me'n recordo que havíem d'anar a alguna reunió internacional, Javier, bueno, ens ho explicava, ens ho... tot, vull dir, era fantàstic. Ell reuneix això, però reuneix un coneixement de la casa, el Federti, la casa ja la coneixeu, és l'organisme públic que va començar amb el Ministeri d'Indústria. Ell segurament començarà la història, que avui m'ha agradat molt tot el que ha explicat. Hem tingut una petita reunió prèvia on devien dir alguns de vosaltres i explicar la història, que la història, com diuen els historiadors, sempre ajuda a entendre les coses perquè hem anat de determinada manera, però bueno, va començar com l'organisme públic d'indústria, no? Vull dir que després les coses s'han anat modificant, però en aquell moment cada ministeri tenia el seu organisme públic. Bueno, ell reuneix, us deia, una formació, un coneixement de la casa fantàstic, o sigui, ha passat per tots els departaments, sap perfectament el que és capaç de fer el Fedeti, i després criteri polític, no? Que a vegades costa molt que una mateixa persona reuneixi totes aquestes. Per tant, crec que el Fedeti, que hi ha passat molta gent, potser és el moment, jo m'atreviria a dir, i ho he seguit molt de la vora, ja tinc uns quants anys també, que està en millors mans. Millors mans perquè per tirar aquest país endavant, no? Amb aquesta tasca tan fantàstica que fa, doncs de suport al que és la creativitat, perquè és el que dèiem abans. Estem nosaltres molt bé amb investigadors, com tota Europa, no? Tenim unes xifres de recerca a les universitats boníssimes, però després el que ens falla és aquest pas, diguem, a utilitzar aquests resultats, aquest coneixement que tenim, que sabem crear, a transformar-lo en els productes, projectes, processos i serveis o millorar els que tenim. I això no és una qüestió fàcil. Si ho fes, Europa ja hauria avançat molt. Europa té el mateix problema globalment. Jo vaig tenir l'oportunitat de ficar-me molt en el programa Marc, el micro 2020, i després amb el que va ser l'avaluació del programa Marc, que s'ha de fer una avaluació a mig termini, i d'aquí va venir que justament hi havia dos grans problemes. Primer, que no s'havia avançat en innovació a nivell europeu, amb el que calia, i d'aquí es va crear l'Institut d'Innovació Europeu que hi ha ara, i tampoc havíem avançat al millor en solucionar aquells problemes que són els grans problemes que té en aquest moment la nostra societat i que hi havíem d'incidir més directament. I per aquí també es va dir que això s'ha d'arreglar i ens hem de focalitzar en aquest tema de fer recerca però per missions, focalitzada en les determinades coses. Aleshores, està dirigint, com us deia, un centre clau pel futur del nostre país, pel futur d'Espanya, i avui ja l'hem plantejat una mica, perquè des que ha arribat l'hem deixat, no? Li hem presentat, li hem plantejat tots els problemes especials que tenen les Illes Balears, per moltes coses. Primer perquè tenim el turisme que ho invadeix tot, no? I voldríem diversificar, hi ha moltes possibilitats de diversificar. Ell ja us explicarà, perquè per altra banda també li ha donat moltes alegries, Balears, empreses que han funcionat molt bé i que, bueno, ell us ho explicarà. Però, bueno, doncs tenim problemes molt específics, sobretot problemes molt lligats a les petites i mitjanes empreses, però sobretot molt petites, que també han sortit. Ell us ho explicarà i crec que és una oportunitat única tenir-lo aquí i que li puguem fer totes les preguntes amb tota confiança i tota tranquil·litat, perquè ja ho veureu, és una persona que, a més, és molt amena explicant i molt agradable, molt simpàtic i, a més, que s'ho sap tot, o sigui que més volem.
Rivas, que al general Teresa, que como buena amiga mía, pues efectivamente llevamos ya mucho tiempo que nos conocimos, como ya dice, cuando llegó a Madrid. Yo creo que ha sido un viaje magnífico el que hemos ido, aunque pasa algunos meses, muchos meses a veces, que no nos podemos ver, pero siempre procuramos sacar un ratito para charlar y hablar por teléfono. Bueno, en primer lugar es un placer. Muchísimas gracias a Ornet y a Tepe por la invitación para poder estar hoy aquí y trasladaros algunas ideas en relación con la política de innovación que desarrolla el gobierno español y que lo hace la Ejecuta en su buena parte a través del CDT, ¿no? El Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación. Y esta es la primera innovación que voy a tener que deciros hoy. Porque la aprobación definitiva de la nueva ley de la ciencia, el centro cambia su nombre. Es un nombre histórico porque data del año 77, de 1977, en la reunión previa. El centro es coetáneo con la democracia española. Esto surge en el año 77 cuando el entonces gobierno de la transición española de Adolfo Suárez se plantea una colaboración con el Banco Mundial. Entonces España era la receptora de ayudas al desarrollo. Entonces viene una delegación del Banco Mundial, asesorada con un experto del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Boston, Estados Unidos, y después de hacer un pequeño periplo por el territorio español, pues acuerdan un mecanismo, le proponen un mecanismo al gobierno español para constituir un fondo, es decir, de aquellas antiguas 5.000 millones de pesetas a medias entre el Banco Mundial y el gobierno español, para constituir una sociedad que ayudara a las empresas españolas a modernizarse, porque venía un ciclo claramente necesario para la mejora de la competitividad industrial española de aquella época, que tenía que renovar buena parte de sus activos y sus equipos. Y entonces el tipo de interés en España estaba en el 19%. Pues, el coste era tremendo para una empresa acometer cualquier renovación de equipamiento, que además buena parte de ese equipamiento iba a ser importado, por tanto, en este. Y bueno, pues surge el CDT y empezamos a dar préstamos al 11%. Podéis imaginar que hoy sería una barbaridad el pretender lanzar esto como una ayuda, ¿no? Luego, evidentemente, el CDT lo que ha hecho es evolucionar conforme ha evolucionado el mercado financiero en España y adaptar sus ayudas para que siempre supongan una clara ventaja frente a la concesión de mecanismos de préstamo del canal bancario. Y nos hemos convertido, yo creo, a falta de que se consolide con los próximos años, como así ya está ocurriendo, que el capital riesgo empiece a tener un peso mayor dentro de la financiación de las empresas, de alguna forma, nos hemos convertido, decía, en la alternativa de cualquier empresa al canal bancario para financiar sus actividades de riesgo que impliquen innovación. Y esto es importante porque más del 95% de la financiación bancaria en España proviene de la banca. O sea, la financiación, perdón, empresarial proviene de la banca. Entonces, tener canales alternativos que ofrezcan una oportunidad de financiación en mejores condiciones es absolutamente relevante para las empresas que quieren realizar cualquier proceso de innovación que por tanto va a incluir algún tipo de riesgo. Y aquí os hago una reflexión, y no está incluida en la presentación, por supuesto, y es, no sé si os habéis planteado alguna vez por qué en España hay grandes bancos. Tenemos grandes bancos para la economía que tenemos. Y solo tenemos grandes empresas en mercados regulados o en sectores o en actividades más que sectores cuya financiación la realiza el propio cliente. Véase Mercadona, véase Zara o Inditex. Son grandísimas empresas multinacionales españolas. Fijaros, esas grandes empresas no necesitan de gestión bancaria, ninguna de ellas, ni las del entorno regulado, ni aquellas que se financian a través de sus clientes. Lógicamente uno va a comprar un supermercado, paga
y ese bien, el que te lo ha vendido, lo va a pagar a 60 días. ¿No? Si no pagas 60 días, a veces solo es. Pues, esta reflexión yo la hice hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es un exceso de concentración del canal bancario en España, que provoca una capacidad de negociación frente a su cliente muy fuerte, frente a otros entornos europeos, y ha llevado a nuestro país a un periodo muy bueno. Yo creo que tenemos que felicitarnos todos porque hemos podido disfrutar de ese periodo de más de 30 años de crecimiento continuado de nuestra economía. Eso es dificilísimo, ¿eh? Cualquier economía desarrollada es dificilísimo encontrar un periodo tan largo de crecimiento sostenido económico. Y lo hemos tenido, salvo ese pequeño no bache, yo diría llanura, del 92 al 94, hubo ahí un pequeño parón de crecimiento económico. Hemos estado creciendo continuamente durante 30 años. ¿Qué ha ocurrido en esos 30 años? Que la economía industrial le ha cedido parte de su margen de beneficio a la economía financiera de forma sostenida. Eso ha provocado el crecimiento sostenido del entorno bancario, que con la concentración ha hecho un buen ejercicio de internacionalización, sin ninguna duda. No voy a discutir yo aquí la excelencia bancaria de alguno de los bancos españoles. Pero esa gran concentración ha llevado a que ha arrastrado parte del beneficio industrial, lo ha arrastrado de la economía industrial a la economía financiera. Y las pymes españolas, sistemáticamente durante 30 años, han cedido del orden de 3-4 puntos de margen a la economía financiera. Si además sumáis o sumamos que es las pymes españolas históricamente se financian 1.5 más caro que las, por ejemplo, las alemanas, por este efecto de concentración bancaria que os decía, calculad cuánto ha cedido una pyme española que haya estado esos 30-40 años cediendo esos 3 puntos anualmente. Imaginaros si hubiera podido reinvertir ese margen en la compañía. Esto es un efecto para destacar la relevancia de tener canales alternativos a la banca para la financiación. Porque cuando solo tienes un mecanismo para financiarte y tu actividad industrial exige disponibilidad y liquidez previa para abordar proyectos, esto es fundamental, esto es fundamental. De ahí la relevancia que ha podido tener el FEDETI en muchas empresas, que hoy son grandes empresas multinacionales, venden por todo el mundo y que sistemáticamente se han apoyado en el CDT para financiar sus actividades innovadoras. Os podría contar casos, muchos casos, por ejemplo, desde Argal, que todos conocéis, de la industria alimentaria, hasta Istobal, no sé si lo conocéis, son los líderes de los túneles de lavado, venden en más de 80 países. Estos inventaron el telemantenimiento. Hace ya muchísimos años les financiamos un proyecto, porque ellos fuera fabrican todo en España, pero venden en 80 países. Es un negocio muy estacional. El 80% de la facturación de un túnel de lavado de coches se produce en 2 días, el sábado y el domingo. Entonces, esas máquinas tienen que estar el viernes impolutas para poder funcionar esas 48 horas, porque es cuando van a facturar la partida. Bueno, estos señores lo que desarrollaron es, viviendo en 80 países, no pueden montar 80 filiales. Lo que desarrollaron es el telemantenimiento, un esquema de conexión, aprovechando las redes entonces telefónicas, para dar instrucciones a compañías con las que llegaban a acuerdos en aquellos países, ¿no? Una innovación magnífica. Además, lógicamente, de haber asumido toda la I+D de esa compañía que empezó, está ahora en tercera generación, empezó con una tubería de cobre con agujeros que empujaba el operario sobre un carril y lo pasaba para allá, para adelante y para atrás del vehículo con un guante con espuma. Así es como empezó la primera generación. Y hoy, como os digo, aquí de lavado. El último proyecto que estamos financiando es un robot para limpieza de interiores. Os podéis imaginar cómo tiene que ser el robot para ser capaz de quitar el muñeco que tienes ahí puesto, que te lo ha dejado con no sé quién, y que estorba para poder limpiar ese picadero del vehículo. Ejemplos de empresas españolas que han innovado permanentemente y que han ido mejorando incrementalmente su producto, y ahí es donde la financiación de CETI es inigualable para el desarrollo de I+D incremental.
yo quiero mejorar mi producto y necesito una financiación que sea competitiva, que no me suponga un riesgo tan alto como que pueda poner en peligro mi compañía, el tener que devolver esa parte de financiación, y ahí el CDT juega bien. Y juega bien porque juega con una entidad pública que se relaciona con terceros con derecho privado. Nosotros refinanciamos proyectos. Si la empresa tiene problemas y nos lo justifica, la parte de devolución que tiene que hacer de la ayuda la refinanciamos y gestionamos de la mejor manera posible cómo evitar que esa empresa tenga una crisis aguda por el hecho de una devolución. Entonces, esta circunstancia, ya digo, es esa flexibilidad que nos permite la gestión a través del derecho privado, que además es mucho más familiar para cualquier compañía, porque es lo que utiliza en su día a día, pues es lo que hace esa cercanía. Y voy a intentar empezar a pasar transparencia, porque si no, el tiempo. Bueno, os comentaré algo del plan de recuperación, que seguro que queréis oír cosas del plan de recuperación, transformación y resiliencia, el famoso Next Generation, porque estamos gestionando parte de esos fondos que está utilizando el Estado español para la recuperación económica. Bueno, estos son los tres módulos. El último lo voy a pasar rápido porque hace una descripción de ayudas con Uruguay. Por supuesto, está a disposición vuestra presentación, con lo cual, si tenéis las dudas, encantados de aclararla en las preguntas o después, cuando nos surjan en los días que vengan o el equipo de gestión nos pueda tener. Bueno, en primer lugar, os decía, es la Agencia de Innovación para la Innovación Empresarial, y de ahí el cambio de nombre que se ha producido a través de una disposición adicional en la nueva ley. Llamábamos Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, pero también financiamos cosas que no son puramente industriales, porque un industrial interpreta más hardware, ¿no? algo que se toca y se mide, pero también financiamos software, ¿no? Entonces, de ahí el cambio que se llame Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Hemos estado en muchos ministerios. Hemos estado en industria, hemos estado en economía, hemos estado en ciencia, ciencia e innovación, ahora estamos en ciencia e innovación. Pero tenemos un nivel de independencia relativamente bueno. Somos una entidad pública empresarial de naturaleza pública, pertenecemos al Estado, el accionista único es el Estado. Pero nos relacionamos con terceros a través del derecho mercantil. Y esa flexibilidad llega hasta el extremo de que el centro gestiona sus recursos con cuentas bancarias, como cualquier empresa. De hecho, yo lo paso fatal. Cuando estaba director financiero y vino el problema de la crisis financiera, esto de tener 100 millones en una cuenta bancaria y que el banco se tambalee, te pone nervioso de un día para otro. Entonces, el centro ha desarrollado toda una estrategia, tiene un nivel de solvencia extraordinario. Lo tengo que decir así porque me sé los números. He estado director financiero y tiene un balance de 1.200 millones. O sea, tenemos más fondos propios que bancos a tener. Y esto es una seguridad de cara al funcionamiento y la operativa, no ya de hoy, sino de los próximos 10, 15, 20 años. Eso es algo a tener en cuenta cuando uno se relaciona con una entidad que tiene esa trayectoria. Asegura, somos el organismo decano de la administración que se dedica a dar ayudas a empresas, a financiar a empresas. La segunda parte, os daré algunas pinceladas de lo que yo creo es el nuevo contexto geosocioindustrial de la innovación y hacia dónde deberían de ir las nuevas estrategias innovadoras del mundo empresarial, y ese apoyo con algunos, haré un pequeño repaso a algunos instrumentos que creo que pueden ser de utilidad. Decía, la ley de la ciencia nos establece esta figura de la Agencia de Financiación de la Innovación y, por tanto, agrupamos los fondos públicos que van destinados hacia el sector privado para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y más de eso. Somos la principal fuente de financiación del gobierno del Estado para desarrollar su política de innovación, por tanto, financiar al sector privado. Y lo hacemos de muchas maneras. Luego, en el repaso ya veréis cuál es.
nosotros solo apoyamos lo que tiene tecnología detrás. No vamos a apoyar un proyecto que plantea a través de la utilización de Internet desintermediar un mercado. Eso para nosotros puede ser muy innovador, puede ser muy rentable, pero no tiene tecnología, no está desarrollando tecnología ese proyecto. Por tanto, no lo apoyamos. Intentamos, y dado que tenemos un portfolio relativamente amplio, trasladar a la empresa, al empresario o empresaria que acude a nuestra ventanilla, indicarle cuál es el mejor instrumento para lo que quiere hacer. Porque entendemos que a esa empresa le interesa la mejor ayuda posible para lo que ella quiera hacer. Unas quieren hacer innovación, otras quieren hacer desarrollo tecnológico, otras quieren hacer investigación industrial. Entonces, tenemos que identificarles cuál es la mejor herramienta financiera que ponemos a disposición para que pueda ejecutar. Y hacemos transparente el origen de fondos. Es decir, la empresa lo que necesita son euros para poder acometer ese proyecto o iniciar ese proyecto. Pero le da igual que el euro le venga de Bruselas, le venga de Palma de Mallorca, le venga de Madrid. Lo que quiere son esos euros para poder abordar ese proyecto. Y el CDTI eso lo hace transparente al beneficiario. Nosotros nos encargamos internamente, nosotros evaluamos el proyecto y luego decidimos cuál es el mejor origen de fondos para financiar el proyecto. Para asegurarle, pero eso sí, le aseguramos que hay disponibilidad de fondos una vez que aprobamos. Una vez que el CDTI toma la decisión de aprobar un proyecto, o de invertir, o de comprar un prototipo, y tiene seguridad plena de que tiene disponibilidad de fondos para abordarlo, a pesar de que ese proyecto, o esa compra, o esa inversión sea plurianual y se prolongue durante 2, 3 o 4 años. No es un mecanismo eficiente financieramente hablando, es una aberración desde el punto de vista financiero, pero es el mejor mecanismo que hemos encontrado en estos 45 años para dar certidumbre al entorno empresarial, que a mí muchas veces me han dicho ya muchos. No, a mí me vale más que tomes la decisión rápida, pero que tengas certidumbre sobre esa decisión de si es sí, cuánto me vas a poder ofrecer, y de si es no, que no me lo vas a ofrecer. Pero la certidumbre en el marco empresarial tiene tanta relevancia o más a veces que la propia cuantía monetaria que le va a llegar a la compañía. Eso el CDTI lo asegura. Entre otras cosas, porque tenemos mucho respeto por el entorno empresarial y tenemos mucho respeto por nuestro propio trabajo. Porque evidentemente, cuando uno toma una decisión en el entorno público, es responsable de esa decisión. Y si estamos asumiendo gasto de años siguientes, tenemos que estar seguros que el centro pueda acometer ese gasto. Porque si no, el culpable sería quien tomó la decisión en ese momento. Si no hay disponibilidad de fondos, no debes de tomar esa decisión, para no suponer un problema de la relación entre el administrado y la administración. Y de ahí esa política financiera, que no es muy eficiente, pero es la más eficaz para asegurar la certidumbre empresarial cuando uno aborda un proyecto que ya tiene riesgo per se. Sí. Y bueno, estos son valores. Como todas las organizaciones, tenemos nuestra misión, nuestros valores. Aquí os he puesto algunos, y si detectáis en algún momento que el CDTI no los ofrece, hacérmelo saber, que tendré que poner orden para que eso sea así, ¿no? ¿Cuál es nuestra actividad? Tratando de resumir, a pesar de, ya digo, de lo variado de las cosas que hacemos, pues aquí tenéis un pequeño resumen. ¿Qué hacemos? Ofrecemos ayudas a la I+D+i. Las ayudas son ayudas estatales. Las ayudas estatales a la actividad privada es una actividad que recurrentemente el Tratado de la Unión Europea prohíbe. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un mercado libre, un mercado en competencia. Entonces, las ayudas per se pueden alterar esa competencia. Entonces, por eso el tratado las prohíbe. Pero, consciente que hay actividades privadas del sector privado que, si no son incentivadas por la administración, no se llevarían a cabo y retrasaría el desarrollo de las sociedades, acepta y tiene un reglamento que se llama Reglamento General de Exención por Categorías, donde autoriza determinadas actividades. Entonces, y ahí están recogidas las ayudas que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos varios reglamentos, uno de ellos es ese, fundamentalmente para las ayudas de I+D+i. Pero
también utilizamos el reglamento de minimis, que lo habréis oído, que es las ayudas tan pequeñitas. También utilizamos el reglamento de incentivos regionales para financiar la compra de equipamiento. Ya no son, eso ya no es I+D, eso es innovación, es modernización tecnológica. Y vamos a sacar una nueva para acogernos dentro del reglamento a mecanismos de eficiencia energética, para facilitar la incorporación de sistemas de eficiencia energética en las industrias, en las empresas. Entendemos que es una necesidad vital para los próximos años y más ahora con el problema de acceso a una energía barata en los mercados. Entonces, damos ayudas. ¿Qué damos? Damos subvenciones y ayudas parcialmente responsables. Las subvenciones es una aportación dineraria sin contraprestación. Cuando concedemos subvenciones, estamos sujetos íntegramente a todo el clausulado de la Ley General de Subvenciones y el reglamento de esa ley. No podemos concederlo de otra manera. Esa ley, estoy de acuerdo en que es un problema desde el punto de vista de gestión burocrática que tiene España y que no tiene otros países, porque esa ley es la laxa en algunos otros países. Esto es una de las dificultades que existen en España con la gestión de las subvenciones, que tienes que el empleado público viene obligado al cumplimiento de esa ley y del reglamento, y al administrador también, por tanto. Y es muy garantista para el solicitante, porque tiene el periodo de alegaciones, etcétera, cosa que no ocurre en otras ayudas, como por ejemplo la del programa Marco, pero sin embargo, también es muy tediosa la gestión, porque exige es muy proceloso la justificación de las ayudas. En algún momento, este país tendrá que modernizarse. Lo tendrá que hacer. Y tendrán que ponerse de acuerdo los partidos políticos para acometer el cambio de esa ley y tratar de adecuarla de la mejor manera posible. Mientras tanto, cualquier empleado público que quiera dar una subvención se tiene que acoger a esa ley. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta como administrador. Y es que nadie puede dar una subvención sin estar sujeto a esos sistemas. Y nosotros además damos ayudas parcialmente responsables, que es una cosa que es un mix. Es decir, es un préstamo a un tipo de interés subsidiado que incorpora una parte que no hay que devolver. Si se cumplen determinadas cosas. ¿Qué cosas hay que cumplir? Las que se firman en una escritura, en un contrato mercantil. Si el proyecto se desarrolla conforme está previsto en ese contrato y se van abordando las amortizaciones previstas, CDETI condona la última parte del préstamo, porque ese es el mecanismo que utilizamos. Este mecanismo es el que digo, es muy flexible y no está sujeto a la ley de subvenciones. Está reconocido dentro de la ley general de subvenciones, pero no está sujeto al clausulado de la ley. Está sujeto a un procedimiento interno que ha desarrollado el CDETI y que está aceptado el Ministerio de Hacienda como mecanismo para la concesión de estas ayudas. Son ayudas. Si uno calcula el equivalente en subvención de estas ayudas, estamos a un régimen de un 40% o 45% de intensidad de ayuda. Es decir, de cada 10 unidades monetarias que hay que abordar en un proyecto, 4 las recibirías en forma de subvención. Si te dan una subvención, en el caso de una ayuda parcialmente responsable, recibirías 8 unidades de cada 10. Lo que pasa es que tendrías que devolver 4 y 5. Es un mecanismo que te da más cobertura financiera, evita tener que ir al canal bancario o a la empresa en muchos casos, porque la cobertura financiera ya te permite cubrir casi todo el presupuesto del proyecto, y además te da la flexibilidad de un préstamo en contrato mercantil, sin tener que abordar el derecho administrativo, que en caso de problemas viene regulado por la ley. El derecho mercantil, que es el que nosotros utilizamos, es un derecho de las partes, permite cierta negociación. No podemos renunciar no podemos aceptar quitas, salvo por la vía judicial, porque es una deuda pública que uno tiene con el CDT. Pero sí podemos entrar en procesos de negociación para la devolución del préstamo en momentos críticos de la compañía, suficientemente injustificados. Licitamos compra pública precomercial. Esto es una línea que pusimos en marcha en el 2018, es una idea nueva y que salimos que he hecho ya 8 compras por valor de 45 millones de euros y ahora vamos a abordar un periodo de compras relativamente más relevantes en dinero. Y aquí compramos cosas que pueden ser estratégicas para el país en medio y largo plazo y
que están basadas en tecnología y que no existen. La palabra precomercial quiere decir que compramos prototipos, es algo que no existe en el mercado no provee ese bien o ese servicio. Y nosotros compramos el prototipo, lo compramos y desarrollamos todo el proceso de compra, desde la consulta previa a mercado que nos exige el marco comunitario, hasta elaborar el pliego de condiciones, resolver la adjudicación, hacer el seguimiento y certificación de la compra según van pasando los hitos, y recepcionamos el prototipo. ¿Y qué hacemos con el prototipo? Se lo pasamos a una unidad de la administración, que puede ser de la administración local, de la autonómica o de la estatal, que valida el prototipo. Es decir, conveníamos con una entidad de la administración que evidentemente puede darle uso a ese prototipo y conocer si cumple las funcionalidades que se habían o que se querían desarrollar. Con esto lo que hacemos es acelerar un desarrollo tecnológico que tiene una empresa en TRL 6, lo llevamos a TRL 8, lo llevamos a entorno real. Aquí estamos comprando un sistema de, por ejemplo, de desalación de agua para suministrar un pueblo a una población de unos 10.000 habitantes. Y es una tecnología que no es la tecnología de montar una desaladora al lado del mar, que de un SIS inversa, pues está utilizando. Utilizamos un SIS, pero con otro mecanismo, que es a mucha profundidad. Estamos viendo lo que es más eficiente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico. Estamos comprando otras muchas cosas para otras unidades de la administración. Comentaba en la reunión de antes, pues un sistema de detección de robos nocturnos para la Guardia Civil, porque en el centro de la península se producen grandes robos en el entorno agrícola y se producen siempre por la noche, y es muy difícil detectar quién lo está realizando, porque claro, el hecho nocturno ya dificulta la búsqueda. Pues se está utilizando tecnología con drones con visión infrarroja para detectar, para que el cuerpo de la Guardia Civil pueda detectar rápidamente esas actuaciones. Estamos quitando la compra de un. Para que os deis cuenta de qué cosas estamos haciendo. A mí cuando me lo contaron no me lo podía creer, pero es así. Cuando se trasladan presos o penados en España, se tiene que dotar una cantidad de guardias civiles tremendas. Porque tienen que ir dos o tres coches por delante del furgón y otros dos o tres coches detrás del furgón por temas de seguridad. Entonces se está desarrollando, queremos comprar un furgón donde metiéndole tecnología podamos limitar a un coche por delante y otro por detrás como máximo, pero eso sí, con un posicionamiento encriptado y de plena seguridad de dónde está ese furgón y si ha tenido cualquier percance de cualquier naturaleza para una actuación rápida si fuera necesaria. Pues ya estamos, eso supondría, supone un ahorro sustancial en el entorno de los cuerpos de seguridad del Estado para abordar actuaciones de esta naturaleza. Bueno, luego estamos financiando cosas de gestión de aguas, que es un tema relevante para España, temas de trasplantes. Vamos a iniciar ahora compras muy singulares de tecnología, desarrollos tecnológicos ya potentes, tipo, queremos ver la posibilidad de una cierta autonomía de acceso al espacio con un lanzador de microsatélites español, porque hay que posicionarse frente al futuro que viene. Damos ayudas para la creación de base tecnológica, damos subvenciones porque entendemos que para una empresa que no tiene solvencia financiera dar un préstamo no es un buen ejercicio. Esto le da subvención en la caja. Aquí tenemos, probablemente lanzamos la mejor convocatoria que hay en España para montar una empresa de base tecnológica, que es el programa Neotec. Lanzamos 25 o 35 millones de euros al año, financiamos 100 empresas. Interpretamos después de la evaluación, son las 100 mejores empresas que se crean en ese año en España. Y tienen que ser empresas de menos de 3 años de duración, que tienen que ser empresas muy jóvenes, lucrantes, y estar basadas en tecnología. De aquí han surgido la mayor parte de las empresas que hayáis oído que han tenido un desarrollo, incluso las de aquí de Baleares, pues también. Las empresas de Baleares. Casos que habéis podido oír de alto crecimiento, como la Fit, la empresa que tenía antes en el colectivo Laminar, etc. Todas estas han pasado por aquí con una ayuda inicial. Son 250.000 euros para los primeros 2 o 3 años de vida de la empresa. Y el puede
puede repercutir casi prácticamente cualquier coste que tengas en esos 2-3 años, que tiene un marco especial. Estas empresas en la Unión Europea, porque al ser tan pequeñas, no alteran la subvención que das, no alteran la competencia de los mercados en ningún caso. Y eso y te permite a la Unión Europea extender bastante la ayuda. Recibimos unas 500 solicitudes todos los años, ahora mismo las estamos evaluando las de este año y concedemos, pues digo, 100 unidades. Capital riesgo. Nos lanzamos en el 2006 a lanzar un fondo de fondos, hemos hecho un recorrido largo, no voy a contar todo porque es muy tedioso, pero tenemos una filial 100% de Cedeti que se dedica a capitalizar empresas españolas de tecnología. Y lo hace desde todas las etapas, las etapas de la etapa semilla, cuando nacen, hasta la etapa de consolidación empresarial. Y aquí lo que hacemos es coinvertimos con inversores privados. En las ampliaciones de capital de la compañía, nosotros ponemos un 49% y los inversores privados ponen un 51%. Y lo hacemos en todos los sectores, siempre que una empresa tenga una base de negocio. Ahora estamos modificando ligeramente, porque hemos trabajado mucho con fondos de capital riesgo y con vehículos inversores, pero hemos observado que como tenemos buena ciencia y nos cuesta mucho la transferencia, nos estamos empezando a convertir en el laboratorio de las multinacionales extranjeras que vienen aquí a capturar a las startups españolas. Dejan arrancar las compañías y cuando ya empiezan a despuntar y se posicionan, las multinacionales extranjeras capturan estas compañías y luego aprovechan, lógicamente, el rendimiento de la tecnología se produce cuando extiendes la tecnología en el mercado, no cuando la desarrollas. Y esa parte es la que la multinacional es muy capaz de desarrollarlo de manera rápida y eficaz y va a tener mucho rendimiento. Por eso no les interesan las etapas iniciales, que son de pura inversión, se apalancan en financiación pública, vienen y capturan. Esto nos está pasando mucho con startups españolas muy relevantes. Empresas que hemos financiado nosotros con Neotech, se han vendido a Intel, se han vendido a grandes farmacéuticas, hemos construido incluso una fábrica de adenovirus que ha comprado Bayer. Entonces dices, aquí está pasando algo. Nosotros estamos ganando dinero con ese ejercicio. Porque cuando entras al principio, si vendes en una etapa medianamente madura de la compañía, te van a pagar por esa compañía un rendimiento. Pero no conseguimos la territorialidad de la tecnología. Es decir, que le saquemos todo el partido de la tecnología hasta que se extienda en el mercado. Conseguimos solo un rendimiento inicial. Tenemos que ser capaces, porque si no, nunca vamos a tener grandes empresas. Si al final, cuando empiezan a crecer, nos la compran, nunca vamos a tener grandes empresas. Tenemos que desarrollar mecanismos que comprometan la territorialidad de la empresa y la tecnología que ha desarrollado esa empresa. Esto con las empresas familiares es relativamente más sencillo, porque hay un vínculo formal y cultural de intrínseco, pero con otras no es tan fácil. Y además, el entorno del capital riesgo evita que esto se generalice. ¿Por qué? Porque genera la sensación de montar la startup, vas a estar 4 o 5 años tu emprendedor, lo cual pasará muy malo, no 4 o 5 años, pero si tienes una buena idea, luego vas a sacar el rendimiento económico, cierto, pero solo para una persona, o para dos o tres, con los emprendedores, no para el conjunto de la sociedad que está alrededor de esa innovación, ¿no? De esa creación. Pues ahora estamos cambiando la estrategia. Vamos a coinvertir, pero estamos buscando inversores estables para las compañías. Entonces, aprovecho para decirlo. Estamos iniciando una acción para intentar generar un corpus de inversores españoles que quieran invertir en empresas con nosotros para provocar un crecimiento sostenido de esas compañías. Tenemos una ventaja. Y es que somos el centro que vemos prácticamente todo lo que se mueve en tecnología en España. Y tenemos la mejor gestora de capital riesgo que hay en España, porque tenemos 376 personas dedicadas a evaluar proyectos de I+D todos los días. Entonces, eso es una ventaja que queremos compartir con los inversores privados españoles. Porque o colaboramos o vamos a colaboraciones público-privadas, esto es inabordable, nunca vamos a llegar a la capacidad.
capacidad que tiene el mundo capitalista, pues el entorno capitalista que agrupa grandes fortunas que pueden montar grandes fondos y capturar empresas. Tenemos que apostar por... Y esto los fondos de capital riesgo lo ofrecen. El fondo de capital riesgo siempre vende al mejor postor. Y lo puedo asegurar porque me ha pasado aquí, en esta tierra. Yo he intentado que se quedara aquí la empresa, la biotecnológica española, que más fondos ha levantado en el mercado y que ha llegado a fase 3, que es la primera empresa que ha llegado desde la universidad hasta fase 3 completa. Y no lo consigo. Los fondos de capital riesgo me han dicho que ellos venden al mejor postor. Yo intenté que Capital Español comprara la compañía, incluso aportando financiación pública intermedia para darle un crecimiento sostenido. Fue imposible. Porque el capital solo busca capital. O sea, cuando la inversión es puramente financiera, solo busca rendimiento financiero. Entonces, esto es crítico. Si queremos hacer país, hay que hacer colaboración público-privada, hay que apoyarse unos a otros. El sector privado sabe gestionar empresas. Nosotros sabemos identificar empresas y financiarlas en sus etapas iniciales. Tenemos que aprovechar las sinergias de una parte y de otra para hacer crecer nuestras empresas. Y en eso estamos desarrollando una nueva estrategia de convertir. Hoy probablemente haya anunciado la ministra, mi ministra, un nuevo procedimiento de colaboración público-privada con las farmacéuticas. Porque los sistemas públicos de salud tienen un problema. Las terapias avanzadas cuestan 300.000 euros por paciente. Nuestros cálculos es que las farmacéuticas, solo hay dos ahora mismo prácticamente en el mundo, multinacionales, no son españolas evidentemente, que ofrecen estas terapias a los servicios de salud. Esas terapias son inabordables. Si cuesta cada paciente 300.000 euros, va a llegar al punto en el cual los sistemas sanitarios van a tener que decir, a ti te lo ofrezco, a ti no, porque no lo puedo pagar. Pues colaboramos entre los dos entornos para intentar que dentro de unos años aquí seamos capaces de tener un esquema sostenible, o se nos viene abajo. Las terapias celulares y genéricas exigen, están ofreciendo unos rendimientos extraordinarios a las farmacéuticas porque no se establecen los precios por el coste del desarrollo, sino por el coste de oportunidad de no acceder a ese fármaco. Y eso está llevando a esos precios descomunales. Pues estas farmacéuticas recuperan la inversión que han hecho en los primeros 49 de media, 49 de 50 pacientes. Fijaros en el rendimiento que está dando esto. Pues, tenemos que hacer algo. Y nos hemos movido con unas farmas españolas y estamos cerrando un acuerdo para constituir una colaboración público-privada con ellas y poder abordar dentro de la legalidad, evidentemente, con de otra manera, un esquema que nos permita abordar terapias avanzadas a un coste razonable para los servicios públicos de salud. Esto lo queremos trasladar a todos los entornos. De aquí la necesidad de esa coinversión con el mundo privado. Vamos a tomar de prisa porque si no, aunque estoy aprovechando el marco, en internacionalización, ¿qué hacemos? Gestionamos la participación española en programas internacionales en los cuales pueden acceder las empresas españolas por el hecho de su condición de aquí financiamos, utilizamos fondos estructurales. Esto está dentro del origen de fondos que nosotros utilizamos para nuestras ayudas, que es lo que os decía, que hacemos transparente. Nosotros damos euros. Ya veremos si es un euro de Bruselas o de dónde es. Si ya le diremos a la empresa, oye, me tienes que hacer esto porque el euro es de Bruselas. Pero eso lo hacemos transparente en la solicitud. Tenemos programas de cooperación tecnológica internacional. Tenemos muchos acuerdos bilaterales con muchos países. Con homólogos de CDETI, donde una empresa española si quiere colaborar con una empresa extranjera, nosotros financiamos a la empresa española y el homólogo nuestro en ese país financia a la contraparte, a la empresa contraparte que colabora con la española. Esto es un marco muy bueno para intentar abrir mercados o para parametrizar productos o personalizar productos en mercados determinados. Ofrecemos además un servicio a través de una red exterior que tenemos, un servicio gratuito sobre información de desarrollos tecnológicos o abordaje en mercados de tecnología en determinados mercados. Eso está a disposición de cualquier empresa española que quiera llamar a nuestra red, a los delegados de la red exterior. Gestionamos buena parte de los proyectos de los pilar 2 y 3
final ofrece ayuda de salud industrial. Gestionamos, aunque esto pasará a la nueva Agencia Espacial Española a partir del 1 de enero, de momento somos los delegados en la Agencia Espacial Europea, gestionamos los programas espaciales y tenemos también ahora una cofinanciación de la defensa de programas duales, que tiene una aplicación doble, civil y militar, en estos términos. Y gestionamos los retornos industriales, es decir, ayudamos a las empresas españolas a acceder a las licitaciones de grandes instalaciones científicas en las que participa España, que tiene, necesita el suministro de bienes y servicios, pues ayudamos a las empresas españolas a ganar esas licitaciones. Estas empresas son empresas relativamente sofisticadas de tecnología, pero han surgido muchas pequeñas y grandes empresas que a raíz de estos contratos se han posicionado como líderes a nivel mundial. De hecho, tenemos ahora una empresa española que es líder en el tratamiento de alta presión de zumos, que es a nivel mundial, y que es una tecnología que obtuvo en una licitación con una gran instalación, y luego la utiliza para una aplicación que es, no sé si lo sabéis, pero si sometes a una alta presión a un alimento líquido, se rompen las cadenas de las bacterias, y eso te asegura la viabilidad de ese producto durante 6 meses sin refrigeración. Esto se vende muchísimo en Asia, en Europa, o sea, en Europa y en Estados Unidos, sobre todo. Es una empresa líder a nivel mundial, pero claro, somete los zumos en un envase de PVC a 6.000 bares. En general, para subir a 6.000 bares Y además, emitimos informes motivados, que esto es otra ventaja del CETI, son gratis. Cuando financiamos un proyecto, le emitimos un informe a la empresa, que es vinculante para Hacienda en la calificación de la actividad. Y hasta hoy tampoco hemos recibido ninguna queja de que ninguna certificación del CETI no la haya aceptado Hacienda. No solo de calificación, sino de montante. Es decir, nuestro sistema de justificación de las ayudas le permite a la empresa crear un dossier que es directamente se lo puede presentar al inspector de Hacienda si tiene algún día una inspección, y el inspector de Hacienda generalmente, en cuanto ve que es un dossier del CETI, lo acepta directamente, en virtud de que lógicamente sabe que es un dossier preparado por una administración y además certificado por esa propia administración. Esto es una ventaja añadida, es un valor añadido que a mí muchas empresas me lo han comentado. Es que a mí me da, no solo me ofrece financiación, sino que además me da seguridad de cara a la deducción fiscal que me voy a aplicar por temas de, porque ya tengo el dossier hecho para cuando venga el inspector, ¿no? Y también ofrecemos, asesoramos y ofrecemos servicios, pero a mí me dijo un director financiero de una gran empresa, dijo, no, yo digo a mis chicos que cuando quieren hacer un proyecto inmaterial, no, me meten al CDT y piden ayuda. Y digo, pero si no necesitáis la financiación, si ya sois una gran empresa y tal, y dice, ya, dice, pero a mí lo que me da es seguridad de que si te lo presentan a ti, tú se lo has aprobado, dice que no se van a gastar más de eso. Dice que van a cumplir los plazos, dice, con lo cual me da la mayor seguridad dentro de mi organización para saber que voy a ejecutar correctamente. Y ahora paso muy rápido. Financiamos todo tipo de empresas. Aproximadamente el 50% de nuestra financiación va a pymes, el 50% para grandes. Pero financiamos muchas pymes. Fijaros la aportación pública del CDT anual a pymes, más casi 600 millones de euros. Esta es la evolución de nuestra financiación directa. Como veis, este año, evidentemente, aquí se nota el Next Generation. Y ahora os explico en qué hemos usado nosotros el Next Generation. Muy rápido. Algunos datos. Nosotros hacemos un análisis de impacto todos los años de todos los proyectos que acabamos. Hacemos una entrevista, una encuesta a las empresas para identificar cuál ha sido el resultado del proyecto y, sobre todo, no ya por la certificación nuestra, que hace un técnico nuestro, sino qué partido le ha sacado la empresa. Y claro, que hacemos también análisis estadísticos con colaboradores externos para ver si nuestras ayudas son correctas. Para evidentemente, las ayudas que vienen al CETI patentan más que las que no vienen. Las empresas que vienen al CETI cooperan más con centros de investigación que las que no vienen al CETI y dedican más recursos y más empleo que las que no vienen al CETI, con lo cual prueba, evidencia de alguna manera la utilidad y el impacto que tienen nuestras ayudas. Sobre la nueva situación o reposicionamiento estratégico, cuatro palabras, porque probablemente vosotros
comentaros rápidamente que los dos grandes vectores de competitividad empresarial han sido durante los últimos 40 años, por un lado, la globalización, era un negocio traerte contenedores de China a un precio razonable y venderlo, porque eso hemos hecho todo, lo han hecho las pequeñas, lo han hecho las grandes, porque han trasladado ahí sus fábricas por un tema de coste de mano de obra. Para la globalización, lo que me permitía era una reducción de costes en mi producto a un precio razonable y que me permitía ser más competitivo. El otro gran vector era la innovación. ¿Qué ha pasado? Que el primero se ha roto. El vector de la globalización se ha roto de manera completa. ¿Todavía puedo hacerlo? Sí, lo puedes hacer, pero estás asumiendo un nivel de riesgo que a veces igual no merece la pena. Porque no sabes cuánto tiempo te va a durar traerte el contenedor de China en un momento determinado. No sabes cuánto tiempo te va a durar esa colaboración que estás llevando a cabo tú con un país X, si eso es una actividad crítica de tu proceso productivo. Eso está llevando a una situación de inseguridad y de búsqueda de acortamiento de las cadenas de valor, perdón, de las cadenas de suministro de las empresas. El otro vector es el único que nos queda, el vector de la innovación. Entonces, de ahí que tengamos la necesidad de plantearnos orientación y orientar nuestras inversiones en esa línea. Desarrollar las capacidades internas, si no tengo en mi ámbito local las capacidades que yo necesito y se me ha roto la cadena global, tengo que ver cómo generar esas capacidades de alguna manera, porque mi producto lo tengo que seguir ofreciendo a un precio razonable y sostenible. ¿Cómo puedo abordar este tipo de necesidades? Con financiación adicional en muchos casos, salvo que trabaje en esos sectores que hablaba al principio, que se financia por otros métodos distintos del bancario. Y aquí es donde juega la financiación pública, porque ya hasta Alemania está dando cantidades ingentes a sus empresas para que aborden estos procesos de generar capacidades en el ámbito local próximo, porque ve la inviabilidad de la globalización. Y esta política de bloques va a hacer además que si mis partners, alguno de ellos está en un bloque distinto del mío, cuidado, porque vamos a una sociedad donde evidentemente todo esto de la sostenibilidad lo que tiene detrás es un gran montante económico. Yo creo que en la Unión Europea dentro de 10 años no vamos a poder comprar un producto que tenga una trazabilidad que no sea sostenible, porque es el mecanismo que Europa está desarrollando para proteger su mercado. Esto yo creo que todos lo vamos viendo. Si llegará un momento en el cual, si tu producto no es sostenible, no podrás entrar en el mercado europeo, o si entras tendrás un arancel extraordinario. Esto es así. Es la única manera que ha encontrado Europa para intentar reinventarse y no quedarse como el gran museo histórico que siempre ha sido. Pues esto va a ocurrir porque los bloques nos van a llevar. Y Europa quiere ser un bloque que juegue. Se tiene que reindustrializar de alguna manera a través de cómo. De colaboración público-privada. Por eso los alemanes están poniendo dinero en sus empresas, ofreciendo a sus empresas ayudas. Por eso están buscando talento en todas las partes del mundo. Por eso están intentando comprarnos las startups, porque se tienen que reindustrializar y generar sus cadenas. Por eso están cerrando acuerdos con países subsaharianos o de América para llevarse el hidrógeno verde a su puerto de Hamburgo. Porque necesitan esa energía, a medio y largo plazo necesitan esa energía para poder vender sus productos dentro de la Unión Europea en el marco de sostenibilidad que se está generando como escudo de protección económica en Europa. Bueno, algunas ideas. La interconexión del mundo virtual y físico, esto va a llegar a todos los rincones. Sabéis que ahora los túneles, las tuneladoras, que España es líder en temas de tuneladoras de obra civil, los ingenieros van con una gafa de realidad virtual, no van con planos, van con la gafa de realidad virtual y posicionando en el entorno real, a través de las gafas, la maquinaria que tienen que utilizar los operarios en el futuro para el día siguiente. Pero esto se va a aplicar en un entorno, vamos, cualquier tipo de entorno, y además es un gancho, me dicen, para contratar mano de obra en un
comunicación. Yo recuerdo cuando estuve en el 2014, estaba cayendo la mundial aquí en España y levantamos un fondo de private equity industrial y un roadshow en Londres y en Estados Unidos. En Estados Unidos, una situación, pocas reuniones he tenido yo más desagradables que aquella, ¿eh? Porque es que las preguntas que te hacen los gestores de los grandes patrimonios son tremendas, de ¿pero cuántos ingenieros hay? ¿Pero cuánto cobran? Y claro, decía las cantidades y quedaban así. ¿Y cuánto tiempo va a durar estos, esos ingenieros en la disponibilidad de ingenieros en España? Y ahora te das cuenta, ahora, me acabo de muchas veces de caer del guindo, como dice que digo, este señor que llega un poco de ser grosero, ¿no? Oye, que España, decía un empresario sevillano, que no nos estamos comiendo las palomas de los parques, que tenemos una crisis, pero no es para tanto. Quiero decir que, pues al final, nos está ocurriendo esto. Cada vez hay más españoles, ingenieros y ingenieras españolas que los están contratando, las empresas de Santa Mónica. Y les dejan permanecer y vivir aquí. Y les pagan por 3 o por 5 lo que les están pagando a las empresas. Esto es un problema. O vinculamos a la mano de obra con las empresas del territorio, de alguna manera, por defecto cultural, porque el estilo de vida ya lo tienen. Porque les dejan permanecer aquí y les exigen únicamente coger un avión una vez al mes, ir a Headquarters, hacer networking y volver a tu ubicación. Cuidado con esto. Pues somos capaces de vincular la mano de obra de alta cualificación al territorio y a las empresas del territorio, o tenemos un problema. Nos vamos a convertir en un país donde efectivamente la gente podrá tener, tendremos cada vez gente en la parte más alta y gente en la parte más baja prestando servicios muy más pagados. Y eso es un problema que tenemos que abordar. Y yo creo que ahí las empresas tenéis que pensar cómo realizar ese ejercicio. Ya sé que no podéis ofrecer el salario de la empresa Santa Mónica, pero hay que reinventarse con estos métodos de ofrecer posibilidad de acceso a tecnologías que realmente satisfagan. Y ahí en la vida, aparte del dinero, hay muchas otras cosas que el ser humano anhela. Entonces hay que pensar en ese tipo de mecanismo. Bueno, crear nuevas tecnologías y la innovación es algo que tradicionalmente en España lo hemos hecho al revés. Cuando venía una crisis, no invertimos. Y cuando viene una época expansiva, invertimos todos. Pues no, la innovación es justo algo anticíclico. Los países más avanzados en I+D invierten más en crisis, invierten menos en épocas expansivas. Entonces, a ver si por una vez nos vamos planteando este tipo de cosas y razonamos entre todos, el sector privado y el sector público, ahora es cuando tenemos que hacer el esfuerzo en este ámbito. Bueno, nada, 4 palabras, esto lo conocéis mejor que yo, la circularidad y todos los efectos de sostenibilidad, ya os he contado por dónde van las orientaciones a futuro. Cuidado con la nanoescala, porque va a revolucionar el mundo industrial. Esto va a cambiar. Y ya está cambiando. La mecanización te da una gran exactitud. Hacemos las mejores máquinas de máquina herramienta del mundo en España. Los fabricantes son mejores del mundo. Pero es que la sinterización, que lo que utiliza es sinteriza los materiales a nivel de nanoescala. Eso va a revolucionar muchísimos productos en nuestra vida. Ya no vamos a hacer laminados, ya no vamos a hacer productos forjados, ya no vamos a hacer en el futuro productos de base compuesta de sinterización en hornos, sino que serán de sinterización a temperatura ambiente. Cuidado con la evolución de la nanoescala, que nos puede cambiar radicalmente los productos que utilizamos hoy. Bueno, la logística, por supuesto, está lógicamente cambiando. La digitalización y la algoritmia, aquí, bueno, no os digo nada porque aquí tenéis toda una teoría detrás y la necesidad de la digitalización, yo creo que es donde todos la tenemos asumida. Yo creo que hoy hablar de digitalización es una cosa absolutamente ordinaria y normal. Y la algoritmia, cuidado con la algoritmia. Todavía no hay servicios muy profesionales de inteligencia artificial, pero aparecerá. Aparecerá en el colegio.
objetivos que suministren servicios de algoritmo inteligente y que los utilizaras una vez, porque si una vez te parametrizas tu negocio, pues ya está, ya tienes parametrizado tu negocio. Cuidado donde subís la algoritmia. Porque si tenéis una explotación agrícola y tenéis un rodillo disruptivo, cuidado, porque como subáis la algoritmia a estas herramientas gratuitas que ofrecen veladamente algunos grandes desarrolladores de software, a saber dónde acaba este algoritmo. Esto hay que tener un poco de cuidado, porque así como la digitalización es evidente, la algoritmia puede viajar y eso tiene mucho valor cuando uno traduce su negocio en la realidad. Bueno, problemas sostenibles ya los hemos visto, así que os hago un paso muy rápido. El flujo de la información lo podríamos distinguir en tres grandes módulos. No me gusta mucho porque esto es lineal y la innovación no es lineal, pero de alguna manera hay que explicarla y por eso lo propongo así. Generación de capacidades principales de la compañía, la I más de incrementar, mejoro mi producto o mi servicio, o extiendo la tecnología. Esto aquí es un error, ¿eh? No es innovación, es tecnología. Necesitamos hacer un uso inteligente de la colaboración público-privada, de las capacidades internas y de los modelos alternativos de desarrollo, en el momento que nos interese, porque no quiero machacar mi marca y tener un spin-off, o porque me interesa más licenciar, porque no quiero dedicar recursos a ese activo que yo necesito, o la adquisición, que este ya es el crecimiento inorgánico tradicional. Bueno, pues ofrecemos instrumentos en los tres bloques, os lo cuento muy de pasada, y los detalles, si alguno tiene interés, pues encantado, si no, el equipo de CDT os amplía. Lo que quiero trasladaros es ese apoyo continuo. En cualquier momento tenéis un instrumento disponible. En cualquier momento de esa cadena que os he indicado. Generación de tecnologías. Tenemos convocatorias de subvenciones para desarrollos de investigación industrial. Estamos en terribles bajos, de 3 a 5. ¿Vale? Aquí hace falta un músculo empresarial. Bueno, no relativamente bajo. Pero cuidado, cada vez hay más aportación de valor de pymes a grandes grupos industriales en estas actividades. Y muchas veces sirve para cerrar acuerdos entre pymes y grandes empresas. Te conviertes en un gran suministrador de esa gran empresa por eso de colaborar en un proyecto de ciencia, de una misión de ciencia e innovación. Proyectos focalizados en tecnologías claves, aquí lanzamos convocatorias específicas en sectores, de aeronáutica o de salud, por ejemplo, el programa de transferencia Cervera y hemos creado tres fondos en julio, se hicieron el primer cierre. Hay tres fondos de transferencia de tecnología para arrancar empresas desde los centros de investigación, desde los grupos de investigación de las universidades y de los centros de investigación. Además, hemos montado fondos grandes, Nosotros en cada fondo hemos puesto 40 millones y cada fondo va a tener del orden de 60 a 70 millones para que puedan abarcar el primer periodo de desarrollo de las compañías. Porque el problema que tiene los fondos de transferencia es que se montan con 5 millones, 10 millones, entonces te dan 50.000 euros, 100.000 euros, luego vas a la siguiente ampliación de capital y dices, no, pero ya no tengo que poner más. Con lo cual, al final, ¿quién le saca el rendimiento? Esto es mercado financiero, porque de adelante se toca el chico. El último que llega es el que le saca el más rendimiento. Y si tú estás en las primeras etapas, pierdes todo el rendimiento. Por eso hemos constituido esos fondos con sus de capacidad. Bueno, estos son los datos de esos programas que os decía. De salud que vamos a lanzar, bueno, hoy se ha lanzado en nuestra sede electrónica las expresiones de interés en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Una convocatoria donde el Carlos III financia el hospital y nosotros le damos una ayuda a la empresa para el desarrollo de un proyecto en colaboración entre empresa y el marco hospitalario. Para existe un nuevo sistema de diagnóstico no invasivo, para terapias personalizadas o seguimiento. El proyecto de transferencia Cervera, esta es la que vamos a sacar a final de año. Aquí le damos el mismo esquema que os acabo de contar con el Carlos III, que le da al hospital, pero en este caso lo vamos a hacer todos nosotros. Le damos la subvención al centro de investigación y la ayuda parcialmente responsable a la empresa. Eso nos permite incrementar la intensidad de la ayuda que le llega a la pequeña y mediana empresa y disociar el riesgo, que era uno de los grandes problemas de la colaboración de los centros públicos con las empresas. Es decir, si la empresa no cumple y tiene problemas en la justificación, no arrastra al centro de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, es una gran ventaja que tiene este instrumento, además del incremento de la intensidad.
Este instrumento es el que creo que Baleares tiene que estar planteando en ASEM, que sus pymes puedan colaborar con su universidad, que es una buena universidad, que ya tiene esta consolidada, a través de instrumentos de esta naturaleza, porque tienen mucha intensidad. En este, con esta intensidad, la empresa recibe hasta 9 unidades de cada 10 de presupuesto del proyecto. De esas 9, tendría que devolver la mitad, la otra mitad llega en forma de subvención, y al centro de investigación le llega subvención directa para cubrir sus gastos. Entonces, creo que ahora Baleares tiene una asignatura pendiente a través de este nuevo instrumento, que desvincula, ya digo, el riesgo financiero, que era una de las dificultades de la colaboración entre empresa y universidad. Fondos de transferencia, bueno, ya os he explicado los tres que hemos notado, las tres vías tecnológicas. ¿Cómo permitimos la maduración de tecnologías? A través de nuestro instrumento estrella, que es el proyecto de IMATE, que es la ayuda parcialmente reembolsable. La mayoría son proyectos individuales, donde nos llegan las empresas, quiero hacer esto y no quiero contar, porque este es mi core, mi tecnología principal, y no la quiero compartir con nadie. Te lo presento a ti, tú me lo evalúas, me lo financias y yo voy al ritmo que tengo que planificar en mi desarrollo. Y como mucho, colaboro con algún centro de investigación si me interesa para algo puntual o concreto. Bueno, esto es un instrumento hecho a medida para el desarrollo de la tecnología principal o core de una compañía. Y es el que han utilizado todas estas grandes empresas, como comentaba al principio, que han crecido y que hoy son multinacionales. Y la compra pública precomercial, cuando tenéis un desarrollo y llevarlo al entorno real, es muy caro. Y decís, ¿y quién me paga esto? Yo creo que tengo esta tecnología, lo tengo en TRL 5 o 6, ya, pero ¿cómo lo llevo a TRL 8? Lo que os decía, el sistema externo de desalación. Pero, claro, mi duda es, ¿pero esto vale para una población de 10.000 habitantes? ¿O en cuanto pase de 1.000, aquello ya no va a ser capaz de suministrar un flujo de desalación suficientemente grande para el suministro? ¿Cómo lo probamos? Con una compra pública, pero compramos el prototipo y lo probamos. Y ya me dirá el cabildo de Gran Canaria si aquello funciona o no funciona, cuando lo ponga en marcha y la tecnología se pruebe. Pues estamos haciendo lo mismo. Queremos comprar ahora un bioreactor de bolsas desechables y compostables, que es la nueva máquina que se utiliza en todos los entornos de producción de fármacos. Entonces, ¿cómo sabemos si somos capaces de hacerlo? Comprando un prototipo, porque la tecnología la tiene alguna empresa española, ya la tiene disponible de ella, la tecnología de base, pero no vende ese cacharro. ¿Cómo sabemos si es capaz de hacerlo? Comprándole el primero y viendo si efectivamente funciona. Esto es la única manera de abordar desarrollos que son muy costosos, llevarlos al entorno real. Bueno, estas son las características de la compra y la extensión de tecnología. Aquí es donde ya tengo la tecnología y quiero extender la tecnología en el mercado. ¿Qué necesito? Muchas veces comprar maquinaria para conectar mis procedimientos de producción, y para eso tenemos las líneas de innovación. Los mecanismos de coinversión, si lo que necesito es abordar una inversión relativamente fuerte porque quiero hacer una ampliación de mi capacidad productiva y no me importa que entre mi capital, ceder una parte de mi capital a un inversor que me dé estabilidad, y al Estado, a través de Invierte, entra mi capital y me capitaliza 20, 30 millones, 5 millones, 10 millones, depende de lo que necesite. Nosotros hacemos operaciones desde 300, 400 mil euros hasta uno que nos estamos planteando ahora, va a ser en un par de meses, de 40 millones de euros, porque es una empresa con una tecnología estratégica que necesita un empujón para la consolidación de esa tecnología a nivel mundial, y creemos que el esfuerzo lo merece. Claro, hay que encontrar otros 40 privados que quieran entrar. Y ahí el ejercicio ese que os comentaba, de aquellas entidades, aquellos inversores privados, que estén estructurados en families office o no, o que lo hagan a través de corporates, que quieran acompañarnos en operaciones, estamos haciendo un listado para poder homologarlos inversores que nos quieran acompañar en ese viaje de hacer crecer las empresas tecnológicas españolas. Y la cooperación internacional lo financiamos a través también de ayudas parcialmente reembolsables. Bueno, estas son las titularidades que tenéis. Y en la fuerza para concluir, que no me quiero extender más, daros los datos del
en contratos en grandes instalaciones científicas 380 millones de euros. Como veis, no sé si palabras, como veis son 2.400.